bajamos la guardia con postura de mirante. Uno, dos, tres, cierra, cierra, cierra. Eso es. Tengo acá, quito mi brazo. Eso es. Me sacó porque luego se le viene la lita de pollo. Uno. Estamos ahí, cambio de posición. Uno, para atrás. Y él tira el brazo, tira el brazo, tira el brazo, tomo acá, y vengo acá. Ni más, más, para acá el brazo, vamos a empezar acá, papá. La nota. Continuamos con la instrucción, vamos a luchar bastante la técnica de la guardia con postura de brazo. Ya, vamos a ver qué pasa cuando no puedo trabajar con la espalda inicialmente. Entonces, venimos a dar con mi postura, el grampe, dejarlo hacia mí. Quiero guardia, pero con mis manos en la mesa. Luego, como estamos trabajando, muevo el cuadril con la cadera y entro a media mariposa. Para entrar al raspado, mi oponente lo que hace es avanzar con la rodilla. Me cierra toda posibilidad de raspado. Yo ya estoy en una posición un poco incómoda, pero como existe la variante, trabajo inmediatamente sacando el brazo y me lanzo para el otro lado. Como ya hemos trabajado esta técnica de Kimura, algunos llaman manita de pollo, él estira el brazo para no caer en la finalización. Como estira el brazo, entonces yo inmediatamente tomo la parte de la muñeca, el brazo derecho, para poner en mi hombro. Estiro su cuello para generar una barra de trazo. Ahí. Acá se genera una barra de trazo y finaliza. Pero si mi oponente tira rápidamente la muñeca, yo tomo la muñeca de mi oponente para generar un Kimura. Pero esta vez lo que hago es salir nuevamente trabajando toda mi cadera. Tomo sus piernas para hacer una llave a la rodilla acá. Mi oponente no tiene ninguna posibilidad, ninguna opción de plantear una defensa o un escape. No sé si usted cree que es escape. Bueno, amigos, como vieron, el video estuvo espectacular. Acá con mi profesor, el sensei Gustavo Reategui, del Team Reategui, con mi amigo Christopher, que sirvió hoy día para la demostración. No se olviden de seguirnos en Facebook y en YouTube, nosotros somos Jaguar Fight Team. No se olviden de seguirnos, el profesor Gustavo, mi compañero Christopher, el día de hoy, en las instalaciones del Team Reategui, con algunos de mis compañeros atrás. Espero que sigan con nosotros para nuestro próximo video. Gracias.